¿Vale? Si os parece, empezamos. En primer lugar, muchas gracias a todos, bienvenidos. Gracias por asistir aquí, gracias a vosotros los medios, porque sois los que dais voz un poco, no solo a nuestra labor, sino a toda la labor que hace el sector cinegético. Entonces, aprovecho para daros las gracias. Dejadme que aproveche también dos minutillos para agradecer la labor hecha por nuestra Junta Directiva en los años anteriores, que vosotros que habéis estado más cercanos sabéis lo que hemos trabajado, sabéis que somos un sector bastante especial en ese sentido, que requerimos mucho de mucha voluntad, mucho colaborador, digamos, desinteresado, y pues es una labor fundamental. Y finalmente, pues quería poner un poco en valor lo que ha sido un poco la campaña electoral, que habéis estado todos muy pendiente, cosa que os vuelvo a agradecer, y que además creo que ha sido un proceso electoral totalmente limpio, totalmente leal por parte de los dos que éramos entre adversarios. Entonces yo creo que en un sector que alguna vez nos han reprochado un poco esta falta de transparencia, pues creo que era una cosa de agradecer. Entonces, si os parece bien, porque ya tendremos ocasión de ir hablando mucho, sí que me gustaría que tengáis mucho espacio para que me preguntéis vosotros, porque la verdad soy novato en esto, no sé cómo orientarlo muy bien, así que os hago una pequeña introducción y sí que me gustaría que saquemos el máximo provecho, pues que me preguntéis vosotros y mejor lo orientamos así. Lo más destacable de mi persona, yo creo que es un poco mi perfil, yo creo que eso no es un mérito mío, sino que es una apuesta que han tomado los asambleístas. Sabéis que cambia un poco con los prototipos que teníamos de presidentes en nuestra institución. Un perfil joven, un perfil técnico, yo soy ingeniero de montes, entonces por ahí irán un poco nuestras directrices. En la campaña mi única apuesta, y si la conocéis, a todos les vendía un poco el modelo que llevamos en Valencia, que es un modelo de ser proactivos, de ser nosotros el que nos movamos, de ser un modelo que escuchemos mucho a la gente, escuchemos las demandas, y de ser un modelo, digamos, que lleve la iniciativa, ser un modelo motor de todo lo que nos vaya sucediendo en la institución. Entonces, a raíz de esta actitud, pues bueno, también fue mi inquietud un poco recoger todas las demandas, todas las necesidades, y de ahí fue de donde partió mi proyecto. Empecé recorriendo las autonomías, hablé con todos los presidentes como representantes de cada una de las autonomías y me quedé un poco con sus inquietudes. Y a raíz de estas inquietudes, de sus necesidades, ya os digo que hablé con toda la gente, elaboré un proyecto que fue mi primera apuesta, digamos, técnica más que política. No opté por hacer un programa electoral, sino que hice un proyecto con 67 iniciativas muy concretas, con unos desgloses bastante concretos de acciones que pretendo empezar a llevar a término. Entonces, pues en ese sentido, pues ya os digo, era un poco marcado este perfil técnico. En cuanto a mis motivaciones, es difícil explicarlo, la verdad, porque intento transmitirles a todos, cualquier que ha sido directiva del club, cualquier presidente de un club pequeño, yo insisto, era presidente hasta ayer, de hecho, que dimití presidente de mi club de 50 cazadores, y entonces yo creo que es una cosa que nos sucede más en los pueblos pequeños, esta necesidad, esta inquietud de implicarnos y de darte cuenta de que las cosas, para que funcionen, uno tiene que mezclarse, porque en los pueblos no tenemos estos medios para que las cosas funcionen a base de inversiones y demás. Entonces me he implicado en todo en mi vida, he sido presidente de un equipo de fútbol, he sido presidente del club de pelota valenciana, presidente del club de cazadores. Entonces esa inquietud es de donde parte un poco mi inquietud por mejorar también la caza. Mi posibilidad es que por mi formación, por mi especialización en la caza y por mi experiencia en el sector, creía que podía ser más útil en un momento donde todas las directivas ya no era suficiente con la labor que hacemos a Valencia si todo lo que nos viene impuesto es de nivel estatal y nivel europeo. Entonces yo creo que era un perfil adecuado para afrontar estos retos y por eso decidí un poco dar este pequeño paso, que al final os digo que ha sido un paso que han dado todos los asambleístas con su apoyo mayoritario a mi candidatura. En cuanto a los retos a nivel estatal, como os digo, el perfil será ser muy activos, tanto con instituciones que estén en el ámbito del sector de la caza. Aprovecho ya para quedar a vuestra entera disposición, porque creo que es parte de mi trabajo atenderos en primera persona y cada vez que lo requiráis. Creo ser un perfil muy, muy plano con vosotros y un contacto muy directo. También quiero que seáis muy críticos y que aprovechemos y que me preguntéis mucho, porque yo creo que dais de dónde voy a aprender. Una de las cosas que me decían es que yo no tenía experiencia, pero bueno, ya os digo, mi experiencia está basada en lo que llevo en la escuela de caza, lo que he estado en la federación y lo que he trabajado como ingeniero. Entonces todo eso, mi idea es continuar aprendiendo de toda la gente que me rodea en el sector y que ya se ha mostrado predispuesta, pero siempre pues un poco con este perfil, ya os digo, objetivo y técnico. A nivel estatal, continuar trabajando mucho. La política, como me preguntaban en alguna entrevista, para mí la política es necesaria, no solo en la caza, sino en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. La política no entendida como el partidismo, digamos,
sino como la gestión de lo que son los recursos, en este caso de una institución, de lo que es los recursos públicos. Entonces, la política es necesaria. Para mí no será un fin, sino que será un medio, y sí que haré mucho esta labor de recoger opiniones del cazador de a pie y elevarlas a los estamentos donde realmente se puedan tomar estas decisiones. En cuanto al trabajo en Europa, sabéis que tenemos muchas normativas en boga, y si queréis ahora en el turno de preguntas pues podemos preguntar temas concretos. Sabéis que tenemos muchas amenazas en ciernes. A nivel estatal consideramos que estamos relativamente estables, pero que tomaremos la iniciativa para que las cosas no nos pillen por sorpresa. Tenemos algún reto concreto con el tema de reglamentos de bienestar animal y demás, pero bueno, son iniciativas que ya hemos arrancado como federación. Además, aprovecho este punto concreto para agradecer el personal laboral que tenemos en la Federación de Caza, que ha hecho una labor increíble en esta transición suave, y que son los que nos han sustentado un poco durante todo el proceso electoral en todos los temas que llevamos arrancados, digamos. Y finalmente, pues hacer una mención especial al tema deportivo, al tema de competiciones. Decir que las competiciones para mí son el 50% de lo que es la Federación de Caza hoy en día. Tenemos 50% que es una entidad deportiva que tiene que velar por sus competiciones, sus competidores y todos sus estamentos, y un 50% una entidad social que tiene que ser el principal órgano de representación de los cazadores en España. Entonces, somos la tercera federación deportiva a nivel nacional, y mi idea es situarla a ese nivel también a nivel competiciones. Entonces, mi proyecto, una de las cosas que incluye, son medidas muy concretas para mejorar el estamento, digamos, de profesionales de alta competición, digamos, de deportistas de alto nivel, para mejorar el estamento de jueces. En este sentido, también me senté con ellos, escuché sus necesidades, y tenemos un camino bonito que recorrer juntos. Y en el tema social, pues es lo que les dije en el día de mi discurso, y es lo único que les podía prometer, que fallarle al sector social sería fallarme a mí mismo, sería fallar a mis principios y sería fallar a mi propia familia, porque yo vengo de familia de cazadores. Entonces, son por los que principal interés tengo, mi principal interés es velar por ellos, digamos, y garantizar el futuro de la caza para que se pueda seguir ejerciendo, digamos, en las condiciones que todos la hemos conocido. Entonces, como os digo, lamento no daros más contenido, pero creo que puede ser mucho más provechoso que me preguntéis cosas, y ya que soy inexperto en esto, empiezo sabiendo escuchar a los que sí sabéis, que sois vosotros. Así que, pues dejo paso. Muy bien. Hola, buenos días. Lo primero, enhorabuena por su nombramiento. Gracias. Soy Israel García, juez de Diario, y que lo que quería saber, señor Escandel, es, bueno, todos los que somos cazadores percibimos que el gobierno actual pues no tiene una predisposición ni un cariño especial por el sector. Me gustaría saber cómo va, digamos, a manejar esta historia y bueno, pues incluso llegado el caso, si va a tomar un poco, como decía usted, ser más proactivo. No sé si incluso llegar a enfrentarse. Tenemos el tema, por ejemplo, de la gestión del lobo y tal, en fin, todas esas cosas, cómo va a ser su actuación a partir de ahora, y si llegado al caso, porque es evidente que el gobierno, como digo, actual y sus socios no son precisamente favorables a esta actividad, bueno, pues cuáles van a ser su forma de actuar. Gracias. Sí, pues sobre todo, y yo soy muy consciente y además soy un convencido y soy optimista de que tenemos los argumentos suficientes para convencer no solo a los políticos que las cosas científicas y técnicas van a caer por su peso. Por eso hemos volcado muchos esfuerzos en proyectos como los que ahora llevamos colaborando en diferentes entidades, Artemisan y demás. Entonces, soy un convencido de que los resultados de eso tienen que ser argumento suficiente para hacer cambiar mentalidades sin que lleguemos a medidas estrictamente políticas. En cuanto a mi actividad, os pongo a volver de referencia el modelo, porque ha sido el mío y es el que hemos seguido. Mi idea es tomar la iniciativa en absolutamente todos los campos, en tema deportes, en tema partidos políticos, preguntar por las cuestiones, tener una buena agenda de programática, digamos, en cuanto a cuál va a ser la evolución previsible de todas las cuestiones a un determinado plazo, y serio que esto pendiente, y no encontrarnos con algunos problemas como nos ha venido pasando, que nos colaban cosas en enmiendas finales y demás, y nos hemos ido encontrando con situaciones sobrevenidas después inabordables. Entonces, pues mi proactividad irá orientada a eso.
De momento yo soy una hoja en blanco y eso lo presento como pro y lo presento como contra. No tengo ningún tipo de bagaje previo con ningún tipo de entidad política y demás. Sé que la institución los tiene, sé que tenemos nuestras filias y nuestras fobias, pero no va a ser ese mi perfil. Mi perfil va a ser empezar de cero, atender a todos en la misma igualdad de condiciones y exigir a todos pues, un mínimo, que es un mínimo de coherencia en cuanto a los aspectos técnicos y un mínimo de honestidad, digamos, y en cuanto a, por lo menos, el diálogo y la escucha a lo que son los cazadores. Y en ese sentido, mi única misión será hacer de enlace entre lo que os digo, lo que será mi principal obsesión casi, que será escuchar las demandas del cazador de pie y transmitirlas a los estamentos donde realmente estas demandas tengan que ser escuchadas. ¿Más preguntas? En Europa, si se me oye bien. Yo la escuchaba. En Europa, el personaje Teresa Rivero hará mucho daño a las normativas. ¿Como pregunta? Sí. Ahí me gustaría preguntarle lo mismo a ella, pero no sé exactamente con el nuevo puesto que ocupa en la comisión y demás, no sé exactamente cuáles van a ser sus, digamos, competencias directas. Sí que sabemos cuáles son sus ascendentes a nivel y su potencial de influencia política. Entonces, le pido, insisto, como vengo en blanco, le pediría lo mismo, sobre todo coherencia en lo que sean evidencias técnicas, que yo creo que es un mínimo que, además, con los precedentes que llevamos, y más yo, fijaos que vengo de Valencia, los precedentes que tenemos entre política técnica, o sea, que nos llevan a situaciones totalmente dramáticas, yo creo que es un escenario que lo que sean evidencias no se pueden cuestionar, no se puede anteponer ideología, no solo Teresa Rivera, sino ningún político, y les pediremos a todos exactamente lo mismo, que sean coherentes, que sean objetivos, digamos, con los datos que les aportemos, que estoy seguro y convencido que van a ser argumento suficiente, y sobre todo que nos escuchen, que como políticos es el mínimo deber que les debemos exigir. Entonces te digo, no sé cómo nos saldrá esto, pero vamos, sin una idea preconcebida y dispuesto a empezar de cero, igual con Teresa que con cualquiera, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? Josep, yo quería preguntarte, que me parece muy interesante lo de que quieras estar cerca de la gente. Yo creo que hay cierta desafección del cazador de a pie con respecto a la federación, porque siente que es algo institucional, más politiqueo y demás. ¿Sí? Entonces, me gustaría preguntarte, también por la sensación que yo tengo, que trabajo mucho en competiciones, y los comentarios de la gente suelen ir en esa línea, ¿no? Como sí, que la federación es una institución, una cosa muy grande, que está muy lejos de ellos. Entonces, ¿cómo te planteas ese acercamiento? Porque yo creo que es parte fundamental, que sientas que los cazadores de España se puedan sentir representados por su federación. Sí, pues mira, es una de mis inquietudes, por lo que os digo, porque yo era uno de esos cazadores. Al final, el que da un paso es porque siente cierta inquietud y siente cierta necesidad de mejorar en algunos aspectos. Yo creo que la representatividad del sector es una de las cosas más criticadas. Realmente hemos dado un pequeño paso, que es el que yo esté aquí, que como os digo, yo soy el presidente de un desconocido para vosotros, y eso ya habla muy, muy bien, digamos, del proceso electoral y de las posibilidades que tenemos de representar a la gente. Muchas de las medidas programáticas que yo tengo en mi proyecto van dirigidas precisamente a esto. Le voy a dar mucha importancia al comité que tenemos interautonómico, no solo a nivel presidentes autonómicos, que al final yo creo que son los que tienen el contacto directo con el territorio. Tenemos que explotar eso, no solo a nivel presidentes autonómicos, sino que mi idea es expandir un poco este comité, que den lugar a delegados provinciales, cada institución depende de cómo tenga dividido su territorio, dar cabida a mucha gente. Les he ofrecido también, que sabéis que tenemos autonomías que no tienen las mismas posibilidades por el tema económico y demás, de estar presentes en el terreno, en instituciones y demás. Les he dicho que es de lo poco que yo les puedo devolver, que es la marca de la Federación Española y es todos los federados que llevo detrás. Entonces, cuando el presidente de la comunidad autónoma más pequeña tenga su conflicto con la consellería más pequeña, mi intención es estar allí, porque es donde yo puedo volcar todo el peso del sector en una iniciativa, digamos, territorial. Y finalmente, pues bueno, ya lo estoy intentando hacer estos días y aprovecho para disculparme si alguien de redes sociales y demás no ha contestado, pero bueno, es que yo vengo de uno de esos cazadores y mi idea es estar todo lo pendiente que pueda de este tipo de personas, que son las que hacemos todo el colectivo,
y he intentado atender a todos en redes personalmente, procurar estar muy presente en absolutamente todos los eventos que sea posible. Para ello ya he aparcado mi vida profesional y ya os he comentado a algún compañero que mi idea es centralizarme en Madrid, no por estar aquí, sino por poder moverme a todos los sitios. Entonces mi idea es estar mucho más presente en todo tipo de eventos y sobre todo en eventos que impliquen escuchar a la gente. Y estos eventos son lo que tú me has dicho, son las competiciones y son... También les ofrecí, por ejemplo, iniciativas muy sencillas, como es cuando haya una asamblea general de una federación autonómica, que yo pueda personarme y que los asambleístas de cada uno de los territorios, que al final considero que son la representación más directa, que tengan la oportunidad de dirigirse a mí como presidente y yo, sobre todo, yo de escucharles. Te digo que esto es una relación casi egoísta por mi parte, pero vamos, yo creo que es lo mínimo que tengo que hacer. No sé si he contestado un poco a tu pregunta. Sí, imagino que no me acabas desgranando, poniendo sobre el terreno... ¿Cuáles son esas medidas concretas? Porque... Sí, sí, además ya te digo que como el proyecto lo tenemos formulado, además es un proyecto que ha emanado de todos y estas que te digo sí que son concretas, la de impulsar el Comité Interautonómico, la de estar presente cuando ellos tengan conflictos, digamos, de pequeños territoriales de entidad provincial y demás, y la de estar presente en absolutamente todas las competiciones y eventos que pueda, para lo cual les he ofrecido también tener una agenda abierta donde los presidentes y delegados sepan exactamente a 15 días vista, un mes vista, dónde voy a estar y poder optimizar, digamos, en ese sentido, encuentros y bueno, con ellos y con la gente en general, ¿de acuerdo? Fenomenal, gracias. Hola, Josep, buenos días. Procedes de una sociedad de cazadores valenciana, ¿sí? Caza mayor, caza menor, competición, cazador de a pie, ¿cómo es esa sociedad? Pues les estaba comentando, yo empecé y mi afición es a la caza menor, perdiz, caza menor de perdiz con perro, además de pointer, que eso si no lo digo mi padre me mata, bueno, de pointer. Nada, y después ha evolucionado, nos ha arrastrado lo que ha sido la evolución del sector cinegético, como todo, y ahora les comentaba a compañeros que ahora cazo principalmente conejo por motivos de gestión y jabalíes por motivo de gestión, porque mis agricultores me tienen muy localizado, yo soy el juez de paz, estoy en el ayuntamiento un día a la semana y suben y me dicen, oye, que en el campo de tal finca tal, nada, que vaya alguien. Donde hay 50, pues termina yendo la junta directiva, porque a la gente no le apetece irse un lunes, un martes, un miércoles a cazar por la noche y soy yo el que tiene que mantener las responsabilidades que sabéis que tenemos los clubes de caza en particular en relación con la caza mayor. Y en ese sentido, pues esos son mis primeros pinitos con el jabalí. He empezado con el arco, además, porque por el tema de la escuela de caza y demás me motivaba más, ya que tenía que estar por obligación, por lo menos me divertía. Y estoy experimentando y además me ha llevado a ello un poco esta campaña. Estoy abierto a conocer cualquier modalidad y demás, que todavía no practico, pero vamos, que es mi idea ir introduciéndome en absolutamente todo para ser conocedor de primera mano. Te voy a hacer la pregunta más directa, porque parece que te vas por las ramas. Ya empiezas como buen presidente. La Federación Española de Caza, sí, es de caza menor, sobre todo. Sí. ¿Va a haber una ampliación a la caza mayor? Es decir, ¿se va a abrir ese abanico? Porque en caza mayor no hay competiciones. Uh-huh. Pues de hecho me sorprende que me lo digas y es la primera noticia que tengo que no seamos de caza mayor, porque yo creo que somos una institución de todos los cazadores. Sí que entiendo lo que me dices y sí que sé que mucho el tema de competiciones y tal está volcado a la caza menor. Yo entiendo que también por el tema organizativo, también es lo que tenemos impuesto un poco en el tema estatutario, pero sí que bueno, yo creo que ya estamos desarrollando competiciones, por ejemplo las de rastro, de jabalí y demás. Yo creo que a medida que va cambiando el contexto social nos tenemos que ir adaptando al contexto, entonces creceremos por esa parte, creceremos hacia las competiciones de caza mayor y por la otra parte creo que también creceremos hacia competiciones que no están directamente vinculadas con la caza, como es el tema del agility, que sabéis que es un sector con potencial porque estamos registrando gente que no ha estado vinculando a la caza y sí que es un primer paso para que esta gente después evolucione y se integre lo que es al mundo cinegético. En este sentido yo he percibido una... digamos, una pequeña paradoja de que cuando yo empecé yo era cazador y después iba al campo de tiro a perfeccionar mi tiro, iba los domingos al campo de tiro. Pero las últimas incorporaciones que yo he registrado en mi ámbito de amigos ha sido al contrario. Han sido amigos que han empezado, que han venido un domingo conmigo, han tirado tres platos, les ha gustado el plato, han cogido inquietud por eso y después me han dicho, oye, ¿y esto después se puede tirar los pajarillos también? Y yo, claro, eso se llama cazar, eso lo llevamos haciendo unos millones de años. Pues bueno, ya os digo que nada. En ese sentido, no sé si he contestado, pero por supuesto, yo creo que es una cuestión de contexto y a medida que va creciendo, digamos, la caza y se va favoreciendo la caza mayor, supongo que iremos... Y además en el tema social, desde luego, giraré mi vista hacia el sector mayoritario, que creo que hoy en día, por lo menos en algunos sectores, soy la caza mayor. Eso, por supuesto. ¿Una pregunta más? Antes de terminar.
Buenos días, Josep, enhorabuena. Gracias. Me gustaría saber a grandes rasgos cuáles son los retos más importantes que ves y cuáles consideras también a grandes rasgos que es la problemática actual de la caza y cómo la vas a afrontar. Bueno, ya nos has dicho un poquito cómo tu intención. Sí. Pues mira, en esto, y os pongo en antecedentes, porque siempre me han preguntado cuál crees que sería un poco la solución o cuál es la teclita que tenemos que tocar, y la verdad que no lo encuentro. Y yo decía en mi presentación también que no soy una figura mesiánica. Yo creo que los problemas son tan complejos como todo lo que nos pasa en el Mediterráneo y en España, que requieren en primer lugar de una diagnosis profunda en la que participemos todos y en la que veamos exactamente dónde están estas teclitas que nos están fallando. Pero si me preguntas por objetivos, yo sí los tengo muy claros. Uno es aglutinar a todo el sector, no solo federado, sino que todo el cazador se sienta representado, por lo menos por la entidad y por la entidad, las iniciativas que tome y la dirección que tome. Entonces, esa sería una clave primera para mí. Después sería ponerla al nivel que merece, a nivel deportivo y también organizativo, también a nivel personal, nivel directivo. Somos la tercera federación deportiva del país, entonces yo creo que nos merecemos estar a ese mismo nivel en todos los aspectos de nuestra gestión. Y ya os digo, en este sentido podría hablarte especialmente de competiciones. Y ya te digo, yo lo resumiría todo en representatividad, porque si el cazador de pie percibe que estoy haciendo lo máximo de lo que ellos demandan, pues yo creo que ese ya sería mi éxito a los 4 años de legislatura. Después sabéis que hay muchas cosas, y lo decía también, que me gustaría prometer a todos que mira, que voy a derogar todas las leyes y el código penal y voy a derogar demás y voy a frenar lo del plomo. Yo creo que todos ya estamos muy curtidos en esto, sabemos que eso no va a depender exclusivo de mí, que por mí, por trabajo y por mi motivación, por supuesto que no va a quedar, pero que lo mínimo exigible para mí es eso, es trabajo, es motivación y es escuchar a la gente, traducir sus necesidades a las instituciones que, pertinentes, digamos. Además, quizá una de esas teclitas que la lleváis tocando unos años, pero que se dejó durante mucho tiempo, yo creo que es los medios de comunicación. Uh-huh. O sea, que nosotros como medios que estamos aquí, pues contarte que realmente ese mensaje que tú quieres hacer llegar, nosotros somos un altavoz, uh-huh, y que gran parte yo creo que de esa labor va a venir en comunicar y comunicar. Uh-huh. Comunicar en positivo, comunicar con ciencia, con datos, con ese perfil técnico que nos hablas. Yo creo que eso va a ayudar a poder expandir, porque, y yo creo que, por ejemplo, en eso ha hecho mucho la Fundación Artemisán, como crear un lobby realmente, es decir, sí, gente que esté colocando otro mensaje ahí en la sociedad, y en eso yo creo que, bueno, en los últimos años se ha hecho, pero quizá podría ser una de esas patas importantes de cara a estos 4 años. Sí, no, sin duda será fundamental el tema comunicativo, de lo cual procuraré asesorarme lo mejor posible, porque considero que ninguna figura es plenamente completa y yo creo que es una de las patas que yo tengo que integrar y tengo que atender a los que conocéis. En relación con vosotros, os pongo otra anécdota. Mi teléfono está puesto en la puerta del ayuntamiento, lo tiene todo el mundo que va al ayuntamiento y pone para emergencias de juzgado, llamada a Josep. Para vosotros voy a ser igual, o sea, tened mi teléfono directo, llamadme cuando necesitéis y, por supuesto, para mí cualquier altavoz que deis, sea en apoyo o incluso sea crítico, para mí es poner en valor la caza, es difundir la caza. Así que, ya os digo, quedo total vuestra disposición total para que contactéis conmigo directamente y vayamos trabajando en las líneas que vosotros mismos me vayáis marcando, porque vosotros, ya os digo, que formáis parte del sector y mi idea es aglutinar un sector entero, que sé que es complicado, pero para ello hay que introducir a todo el sector y vosotros sois una parte fundamental. Así que en ese sentido... ¿Cuál es el número de teléfono? Tú, bandido, tú lo tienes, ¿no? 635-832-045. 635-832-045. Es curioso porque... Ya me lo tomo a broma porque en mi proyecto estaba en la portada del proyecto, al final del proyecto en mi carta a los asambleístas estaba el teléfono, o sea, ya me lo tomo a broma, así que, y os lo digo de verdad, que yo creo que es la conversación más útil, porque Alejandro hace una labor insustituible, pero que vamos, que siempre está bien que me pilléis a mí, porque a él nunca le pilláis, que ya está muy curtido, pero a mí es más fácil que me pilléis en alguna. Entonces, nada, llamadme cuando queráis y a vuestra disposición.